El proyecto de ley 22.402, que pretendía legalizar una asignación de presupuesto a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón con respecto a los recursos libres y no al presupuesto general de la municipalidad, fue archivado. Así fue dado a conocer mediante un comunicado emitido por el Partido Frente Amplio. Según indican, esta asignación de presupuesto afecta al crecimiento, el desempeño y los proyectos de la Escuela de Música. Durante el mes de septiembre, el diputado Ariel Robles recibió a estudiantes de la escuela en un acto formal en el marco de su audiencia ante la Comisión de Asuntos Municipales por la discusión de este proyecto que lograron archivar. Hemos logrado que se archive el proyecto de ley que pretendía poner en estado de inseguridad los recursos de la Escuela de Música Sinfónica, justamente este proyecto presentado por la Municipalidad de Pérez Celedón sin haberle consultado a la Escuela de Música Sinfónica, sin haberle consultado a la Universidad Nacional y a las diferentes instituciones que forman parte del convenio que hacen posible la Escuela de Música Sinfónica en Pérez Celedón. Ese proyecto de ley pretendía que se redujera el presupuesto ordinario que le brinda la municipalidad a la Escuela de Música Sinfónica. Pretendía dejarlo como un presupuesto libre, que es volátil, inseguro, que queda a criterio anual cuánto se le brinda o cuánto no a la Escuela de Música Sinfónica, lo cual era un retroceso significativo, golpear un proyecto de tanto cariño para el pueblo de Pérez Celedón, de tantos logros como la Escuela de Música Sinfónica de nuestro cantón. Es por eso que celebramos que se haya archivado, que no avance más. Es un logro que se alcanza en la Comisión de Municipales, que se archiva ese proyecto ahí con el voto de diferentes fracciones, todas las fracciones representadas en ese espacio, y que estuvimos trabajando de lleno para que no avanzara. Creemos que la escuela y el arte y la cultura de nuestro cantón debe enriquecerse, debe favorecerse, debe crecer, no que debe ir hacia atrás y que debe empeorar con el tiempo, sino por el contrario, debemos apoyarlo, y esa es una posición nuestra, apoyar el arte y la cultura de nuestro cantón. El legislador dijo que seguirán defendiendo el arte local.